Hishim. Hola, Otaku fanáticos. ¿Qué tal están? Yo soy Naoko y hoy vamos a reaccionar al nuevo tráiler del anime de Kamen Rider Double, que sale a principios de agosto. Así que vamos a ver qué nos depara este nuevo tráiler. 3, 2, 1. Ya. Vemos sangre. El nuevo personaje. Vemos la agencia de detectives, Shotaro. Bien. Se escucha el nuevo opening. Sí, 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 se escucha el opening. Bueno. Se ve que va a tener mucha acción, ¿no? Y ahí se ven los dos. La animación es sorprendente de momento. O sea, estaba. Creo que va a estar bastante bien. Pero lo que más ha llamado la atención de este tráiler, sin duda, es el opening. El opening que se escucha de fondo. Que ya por fin podemos ver un vistazo del opening. Que en la página oficial ya han dicho cómo se llama. Se llama Tetsume Tobatsu to Angura. ¿Vale? Más o menos lo he dicho. Está compuesto y producido por Koji Yoshikawa, Kamen Rider School. Y la letra y los vocales junto también lo está haciendo con Matsuru Matsuoka. Kamen Rider Eterna. Recordad que estos dos cantantes les hicimos un vídeo de curiosidades hace algún tiempo, entonces lo dejaremos por aquí por si queréis saber más cosas sobre estos dos cantantes que fueron Kamen Rider. Algo bastante curioso porque encima son de la misma serie y ahora lo hacen el opening para el anime. Me parece muy interesante. Aunque cuando salió la noticia de que iban a hacer el opening estos dos cantantes, no sabía cómo se iban a complementar. Pero parece que suena bien. De momento suena muy bien. Esperemos a la versión full. Además, la página oficial del anime ha confirmado el lanzamiento del CD del opening, que estará en dos versiones. En versión regular, donde normalmente solo viene el CD y ya está, y la versión especial, que suele venir el CD con una caja especial y algún ítem extra. De momento no se ha anunciado cuál es y saldrá sobre el 21 de septiembre. Habrá que esperar un poquito, pero bueno, yo seguro que hago una preorden enseguida que salga. Me da igual lo que venga, yo hago la preorden de la edición limitada porque es algo que tengo que tener como fan de Double. Además, la página oficial también ha anunciado que el 30 de julio hará un evento en Shinjuku donde emitirán los tres primeros episodios de manera exclusiva y estarán los seiyus en ese evento. Seguramente habrá entrevistas y un montón de cosas. Esperemos que anuncien más cosas y nos digan más detalles sobre el anime. Así que sin duda tengo mucho hype por ver este anime que continúa la serie principal. Tengo muchas ganas a ver qué nos contará, porque no sé, considero que se dejó la serie de Kamen Rider Double relativamente bastante cerradita y no sé ahora qué se van a contar. Algunos ya han leído el manga de Kamen Rider Double, que básicamente es lo mismo que el anime porque es una adaptación. Yo no lo he leído. Al final creo que leí el primer o segundo capítulo que rondaba por ahí en español, pero no he visto nada más porque así me sorprendo más con el anime. Así que si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, comenta aquí abajo qué te parece este tráiler, qué esperas del anime y comparte para que más gente pueda ver el vídeo. También decir que este sábado Ewolf va a subir la review del Gifarex V-Stamp, la forma final de Kamen Rider Revise.
Así que no dudes en darle a la campanita para estar atentos cuando subamos el vídeo. Un saludo a los nuevos suscriptores y un abrazo muy grande a los que ya nos siguen. Yo soy Naoko y nos vemos. Hola Toku fanáticos, ¿qué tal están? Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, suscríbanse a nuestro canal. ¡Nos vemos!